trascendencia que el teatro adquirió en el exterior. Nosotros, tú hablabas de América Latina, en el año 1980 el teatro salió por primera vez en gira al exterior y fuimos por América Latina durante 2 meses y medio. Y tuvimos una percepción de América Latina y de la relación con la cultura argentina de los países latinoamericanos absolutamente extraordinaria. De manera que lo que te quiero decir es que no hay tal silencio. Sí, efectivamente, hubo gente en la prensa que ha escrito y muy bien, y yo me siento bien. Yo no pongo en duda el reconocimiento de la gente, prefiero decir gente que público, de la gente hacia la tarea de alguien, ni siquiera hablo de Keith Stein, de alguien que le da lo que la gente necesita para enriquecer su espíritu y no para disipar su angustia de que le regateen lo que necesita. Claro, claro. No pongo en duda el reconocimiento de los periodistas preocupados para que nuestra cultura no decaiga y se mantenga en alto. A mí me preocupa sinceramente, Kibe, ¿qué pasa con las autoridades que nos gobiernan? Sinceramente, ¿no? ¿Estarán al tanto? ¿Sabrán que Kibe Stive, aquí te menciono porque estás conmigo conversando, Kibe Stive, o Juan Pérez, o fulano, o fulana, o mengano, o el niño de 15 años que puede ser un director de orquesta, están? ¿Dónde? ¿Qué hacen? ¿Quién rastrea los talentos en este momento en que necesitamos trabajar todos, como se dice? Es un viejo problema argentino. Lo vinculo con lo que hablábamos antes sobre la responsabilidad del Estado. Para la dirigencia argentina, la de hoy, la de ayer, la de antes de ayer, la cultura no tiene mayor significación, lamentablemente. En términos de las prioridades, debe estar en el número 89, y la dirigencia argentina no comprende que no hay salvación para este país, para esta comunidad, si no es a través del instrumento de la cultura de esta comunidad. Cuando hablo de cultura, no hablo de la tontería libresca. Me da vergüenza tener que aclararlo para que algunos tontos, algunos papanatas, no supongan que uno hace una propuesta elitista de estas tonterías que deambulan tanto entre nosotros. Digo que no hay solución que no sea a través de la cultura del pueblo. En tanto la cultura del pueblo continúe en este proceso de decadencia, de olvido, de desinterés por parte de los dirigentes sociales de la Argentina, y no hablo solamente de los políticos, pero hablo fundamentalmente de los políticos, el país no va a encontrar siquiera soluciones económicas. Esto parece extremismo de mi parte, vengo de la cultura y podría parecer un extremismo, pero sin educación y sin cultura, que en rigor de verdad es la misma cosa, no hay posibilidad para que esta comunidad encuentre un camino para su progreso. Porque no hay progreso material sin progreso espiritual previo. La riqueza de los pobres es la cultura que les permite sacudirse la miseria y emprender el camino del resarcimiento. Claro, y ahí vamos a llegar a que, claro, ciertos sectores sociales entienden que la cultura es peligrosa, porque la cultura implica reflexión, implica meditación sobre la situación social, la cultura lleva a un hombre a reclamar una sociedad más justa, a una distribución más equitativa y más equilibrada de la riqueza que esa comunidad crea. De manera que para muchos sectores de la sociedad la cultura no solamente es mirada con indiferencia, sino con recelo también, ¿verdad? En América Latina. Sí, sí. Y tristemente en nuestra tierra argentina. Hoy me dijo un chofer de taxi, ¿cuándo no? Subo y me dice, ¿y qué tal, Guerrero, cómo le va?
Le digo, cuénteme usted cómo le va. Usted trabaja, yo no trabajo como usted trabaja. Me dice, usted sabe que en este país hay muchos ambiciosos de todo, pero no hay ningún ambicioso del patriotismo. No hay ningún ambicioso de la nación. No aparecieron ambiciosos por hacer una nación. Aparecieron ambiciosos por tener poder, dinero y sacarle al país lo que fuera. Pero no hay ambiciosos de país, de nación. Y es cierto, ¿no? Aquí no aparecieron los hombres ambiciosos por hacer una nación. Entonces, si hubieran aparecido esos hombres, cuando digo aparecido, me refiero a un conjunto de trabajadores en función de la nación, lo primero que hubiesen hecho es cumplir los preceptos elementales de darle educación al, es decir, cultura. Claro, claro. La historia argentina ha sido una historia dura, pesada, llena de descreimientos. Si tú miras la historia argentina de los últimos 60, 70 años, ha sido una historia donde el hombre argentino ha tenido demasiado desencanto y ha creído demasiadas veces y ha tenido que dejar de creer tantas veces como ha llegado a creer. De modo que esto por acumulación me parece a mí que hemos llegado a esta especie de situación en la que está quebrada la trama social, donde hay un enorme descreimiento y hay que, me parece, remontar todo esto, ¿verdad? Esto es mucho más difícil que un plan económico, pero mucho más difícil. Y es verdaderamente una enorme empresa para una dirigencia que tenga la suficiente lucidez y tal vez, lo que tú dices, la dosis de patriotismo como para pensar que un trabajo de dirigente social o de dirigente político es de verdad un servicio público. Debo decirlo, lo digo casi con rubor, estas dos palabras nosotros las unimos, esto de servicio público, durante mi gestión en el Teatro San Martín, y fue el ápice, el objetivo primero y último de nuestra tarea. Somos un servicio público y nos debemos a la comunidad. Yo descubrí, debo decirlo, descubrí, no sabía que lo tenía, descubrí en el trabajo en el Teatro San Martín, una vez que me quité de encima la hojarasca de la vanagloria, ¿verdad? Descubrí que tenía una enorme vocación de servicio comunitario, que ese era mi trabajo, de ser auténticamente un servidor público, ¿no? Fue muy hermoso. Descubrir eso en determinado momento fue muy bello y creo que el teatro, esa institución, ya no era solamente un teatro, esa institución caminó en esa dirección. Pensar siempre cuáles eran los intereses de la comunidad. Otra vez entramos a discutir, como discutíamos hace un rato, sobre la tecnología electrónica al servicio de la voz hecha palabra en los actores, sobre todo en los actores dramáticos. No, no hay instituciones en el país. Lo siento decepcionarlo más de lo que puede estar y desilusionarlo. Usted intentó crear una institución. Lo doloroso de nuestra tierra es que las buenas ideas son remedadas grotescamente en función de un ambicioso afán por ganar dinero y tener éxito. Y el trabajo arduo, prolijo, de unción y respeto por crear una institución, se ve barrido por quienes llegan y creen que ellos tienen que hacer lo suyo para aparecer en el éxito, aunque sea chabacano, aunque sigamos confundiendo lo maravillosamente popular con lo grotesco y grosero populachero. Confundimos lo populachero con lo popular. Dios es popular, el demonio es populachero. Sí. Estoy en buena medida de acuerdo contigo.
pero te digo que esa institución no está muerta, ni va a morir. No, yo no creo que está muerta. Está en el alma de mucha gente. Porque me duele a mí que justo cuando... Pero es verdad, es verdad. Cuando nos cuesta mucho a los argentinos retomar, seguramente que nuestro trabajo tenía defectos y había cosas por corregir. Por supuesto, por Dios. Ni hablar y por mejorar, ¿verdad? Por supuesto, Quilbe. Pero hay como una suerte de fatalidad todavía entre nosotros que nos lleva a destruir con una enorme inconsciencia. Y hay todavía una suerte de pretensión en todo, de fundar a esta nación como si el pasado no existiera. Estamos constantemente refundando desde nosotros mismos. Y esto es lo que ha pasado en buena medida. No me quiero detener demasiado en el Teatro San Martín, que es un episodio que ahí está. No, pero es que son episodios que se repiten. Claro, yo tengo la imagen esta. ¿Qué pasa con Picardo? ¿Qué pasa con Clarín? ¿Qué pasa con todos los sponsors? Que deben sentirse tan mal, porque era una revista bien impresa, eran unos pósters que iban al exterior. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió que de buenas a primeras esto se destruye? Porque se destruye. ¿Dónde está el esfuerzo de Clarín? Convencer a una empresa como Clarín, convencer a unos señores como Picardo para hacer una obra al servicio de la comunidad en sociedad, en combinación sabrosa y exquisita con un teatro del Estado. Es algo muy importante. Eso se rompió. Sobre todo porque también hay que hacer un gran trabajo con las empresas. Por favor, oiga usted. Otra de las empresas fundamentales para nosotros fue Coca-Cola. Y lo menciono porque, fíjate que curiosamente se trata, salvo en el caso de Clarín o Papelera Masú, de empresas de origen extranjero, donde el criterio de la responsabilidad social de una empresa comercial está de verdad desarrollado, y aquí entre nosotros no, ¿verdad? Eso le iba a decir hace un rato, porque cuando las empresas privadas, las industrias privadas, ¿por qué no decirlo como Ford, ¿no? Claro. Como tantas empresas norteamericanas, alemanas, francesas, Bayer, se meten a hacer cosas en función de la comunidad? Y el Estado no hace sino, bueno, tendrá un 10, un 15%, de decir, bueno, háganlo ustedes que lo van a hacer mejor que claro, nosotros, claro, ¿no? Claro. Y contar con el apoyo de esa gente que lo hace además con placer. Claro, fíjate que en Estados Unidos, por vía del impuesto a las ganancias, porque se suele decir, en Estados Unidos la cultura se tiene que arreglar como puede, no, el Estado no participa, cosa que no es absolutamente, que no es rigurosamente cierto, porque tiene una ley de impuesto a las ganancias que le permite a las empresas destinar gran parte de sus ganancias en instituciones de carácter cultural, con lo cual no le paga impuestos al Estado norteamericano. Sí, sí, sí. Reduce, digamos, su monto imponible para liquidar su...